Para todos, un saludo especial para quienes nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros el doctor Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, la doctora Laura Durana, directora de ACOTUR, la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, y Horacio Wilches, el gerente del Clúster de Turismo de Naturaleza del Casanare. Una bienvenida para ellos y para todos los que nos acompañan hoy a este nuevo episodio de Colombia me inspira, reimaginando al turismo, esa plataforma que hemos creado con el ánimo de conectar al sector turismo con los destinos y las comunidades que allí habitan, y también con los viajeros, para reimaginar la forma de hacer turismo en el país. Una oportunidad que ha quedado presente por el tema de la pandemia, que ha afectado gravemente al sector, pero no por eso debemos perder de vista que Colombia sigue y seguirá teniendo un potencial para hacer del turismo una industria que genere progreso, desarrollo, ingresos y empleo para miles de personas. El día de hoy tenemos una actividad supremamente interesante, pero quisiera darle la palabra y el protagonismo al presidente de Colombia Productiva para que nos cuente de qué se trata. Camilo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, viceministro. Es un honor estar aquí al lado de ustedes. Un saludo especial para Laura Durana, para Horacio Wilches, quienes nos van a estar acompañando el día de hoy en este panel, y un saludo muy especial para todos los empresarios. Creo que es muy oportuna la reunión del día de hoy, porque vamos a hablarles justamente de un gran lanzamiento que vamos a hacer de la comunidad de turismo en Compra Lo Nuestro, como una gran herramienta para la fase de reactivación en el sector de turismo. Yo les tengo 5 diapositivas para darles algo de contexto, porque el viceministro ya nos adelantaba algo de eso, de lo que vamos a hacer a través de la comunidad, por qué los encadenamientos son tan importantes para este sector. Y yo creo que ya deben estar viendo mi presentación. Así que simplemente contarles que justamente las brechas entre oferta y demanda son uno de los principales retos que tiene nuestro país en temas de encadenamientos. Se ha visto que los encadenamientos son justamente uno de los factores que impactan el crecimiento de la productividad, y que la mayor barrera que ha encontrado el país es la barrera de la información. No sabemos lo que hay, no sabemos cómo conectarlo, y justamente por eso es tan importante lo que el día de hoy les vamos a presentar, Compra Lo Nuestro, y cómo Compra Lo Nuestro a través de su comunidad de turismo va a poder conectar esa oferta y esa demanda. Nosotros lo que vemos es que en el sector turismo podemos establecer encadenamientos con muchas otras industrias. Vemos que es uno de los principales productos y servicios de la industria que va a poder justamente conectarse. Los encadenamientos en turismo son de gran importancia para el desarrollo regional, porque además activan o crean nuevas actividades económicas que generan nuevos empleos e impactan la producción. ¿Y qué hemos visto? Que en el sector turismo, según la OMT, la oferta turística está compuesta por un sinnúmero de sectores que lo que queremos es justamente que se encadenen. Porque si no hay encadenamiento, no hay oferta turística. Aquí ustedes saben que hay encadenamientos desde sectores como la construcción, de alimentos, de transporte, medios de pago, el sector de artístico y cultural, la industria manufacturera, el sector de químicos y de bioseguridad. Y justamente lo que buscamos y lo que el turista siempre está buscando es poder tener más servicios para vivir una experiencia mejor y más completa. La cadena entonces de valor de turismo agrupa todos estos sectores que están viendo, y justamente por eso es que desde Compra Lo Nuestro queremos facilitar esta conexión. Compra Lo Nuestro es esa red social empresarial y directorio empresarial donde hoy en día ya tenemos más de 16.000 empresas de Colombia. Esto, vale resaltar, es un servicio completamente gratuito para todos los empresarios. Del sector turismo ya tenemos 1.287 empresas y queremos que sean muchas más y que puedan hacer uso de los servicios que Compra Lo Nuestro les ofrece de manera gratuita. El primero, y justamente para conectar esa oferta y esa demanda, es el servicio de anuncios de compra. Imagínense como simplemente unos clasificados, pero haciendo uso de la tecnología, con Compra Lo Nuestro, que la creamos de la mano del BID, pero también de gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Alibaba. Los anunciantes van a poder distribuir sus necesidades a través de toda la plataforma para conectarse con esos empresarios que tienen
la postulación adecuada para ellos. Tenemos, por ejemplo, casos donde una empresa de turismo puede necesitar las sábanas para sus camas, publica ese anuncio de compra y, como pueden ver, el sector textiles es uno de los que más postulaciones tiene y los que más han generado oportunidades de compra. También, algo que la pandemia nos dejó al descubierto es la necesidad de que avancemos en los retos de transformación digital. Aquí las empresas de turismo van a poder hacer de manera completamente gratuita autodiagnósticos para que conozcan sus brechas en transformación digital y puedan acceder a alguno de los beneficios que tenemos, como van a ser los vouchers digitales, para que completen su transformación digital de manera gratuita. Y por último, ayer justamente con el ministro de Comercio lanzábamos la campaña Adelántate a la Navidad y compra lo nuestro. Y parte de esto es el sello de compra lo nuestro, porque queremos que todo este sector pueda usar uso de este sello para que hagamos ese llamado a los colombianos y podamos visibilizar esa oferta turística nacional. Ya tenemos más de 900 empresas que han solicitado el sello Compra lo Nuestro 55 del sector turismo y queremos que este sello vaya a muchas más empresas de este sector. Tenemos empresas grandes como Pintuco, Mabe o Lafayette, pero también unas más tradicionales como Ruanas de Nopsa, donde invito a todos los colombianos que quieran conocer las mejores ruanas del país que se desplacen a Boyacá y conozcan esta empresa tan importante que produce una de las mejores ruanas del país. Y lo que buscamos entonces con la comunidad de turismo es justamente eso, que podamos centralizar la información del sector, facilitar el encuentro entre proveedores y compradores y generar la conexión para que no solamente se puedan conectar con empresas en Colombia, sino a nivel nacional. De esta forma, se van a generar la conexión entre los actores de la cadena y vamos a lograr que empresas interesadas en proveer productos y servicios puedan conectarse. Así que algunos de los beneficios de la comunidad va a ser que van a publicar anuncios y ofertas dirigidas a empresarios del sector, van a poder tener contenidos especializados para las empresas del sector, van a poder encontrar proveedores y compradores. Y van a tener la posibilidad de generar conexiones a nivel nacional e internacional. Así que la verdad estamos muy entusiasmados con lo que se va a poder hacer desde Compra lo Nuestro e invitarlos a todos a que se registren, porque Compra lo Nuestro es absolutamente gratuito para todos los empresarios y estamos entonces así muy entusiasmados de lo que vamos a estar haciendo con esta comunidad. Así que, viceministro, estamos muy entusiasmados de todo este trabajo que venimos haciendo con ustedes. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito cómo ven ustedes los encadenamientos en el sector de turismo y cómo estos pueden apoyar la reactivación del sector? Bueno, pues Camilo, muchísimas gracias por esa presentación concisa, pero muy, muy relevante y que pone de presente la importancia que tiene pues Compra lo Nuestro y los encadenamientos. La verdad es que cuando uno mira el porcentaje de empresas que están registradas hasta ahora de turismo como 1.200 frente a las 16.000, pues no deja de llamar la atención que es un número bajito, menos del 10%. Y yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que pongamos a disposición, y es precisamente de lo que se trata esta reunión del día de hoy, de poner en la mente de los empresarios de turismo, de los emprendedores, esta herramienta tan poderosa que tiene el respaldo de instituciones tan importantes como el BID, lo que usted mencionaba de Facebook, Google y demás, para que realmente la utilicemos. La importancia de los encadenamientos es absoluta, es fundamental. Colombia, pues con todo el potencial de turismo que tiene y como hemos visto en los últimos años, ha habido iniciativas, emprendimientos en prácticamente todas las regiones del país, desde las capitales de los departamentos hasta esos municipios pequeños, alejados, pero que tienen un potencial de cultura y naturaleza enorme. Y como usted lo decía, pues hay una asimetría en la información, porque no todo el mundo sabe exactamente lo que se está ofreciendo. Yo veo que esta herramienta realmente es muy, muy poderosa, porque le va a permitir, por una parte, a ese pequeño emprendedor que tiene un negocio de lo que quiera que sea, de cabalgatas, de kayaks, de rafting, de avistamiento de aves, y que le queda difícil darse a conocer a nivel nacional o en el mundo, pues que se pueda encadenar con una agencia de viajes con presencia nacional o incluso internacional
para poder comercializar de manera más efectiva sus servicios turísticos. Pero esto es una relación gana-gana, esto no es una relación gana uno, pierde el otro, no, es gana-gana en el sentido de que también esa agencia de viajes que tiene un portafolio tradicional de servicios turísticos, de experiencias, pues al poder incorporar otra cantidad de destinos del país, otra cantidad de experiencias y servicios, pues está aumentando su portafolio y por lo tanto también recibe un beneficio impresionante para dinamizar todos los negocios y generar pues ingresos y empleo. Esos encadenamientos se pueden dar a muchos niveles, ya usted lo mencionaba en esa gráfica circular, pero todo lo que tiene que ver con alimentación, con todo el tema de equipamiento, por ejemplo, para los deportes de aventura, todo lo que tiene que ver con suministros para hoteles, amenities, toallas, jabones, etcétera, etcétera. Y también un tema muy importante, el tema de la tecnología. Yo creo que esos son todos temas relevantes y que a través de compra lo nuestro se va a hacer posible pues ese encadenamiento para articular, para integrar, para fortalecer el tejido social empresarial, que es la mejor manera como podemos fortalecer y desarrollar el turismo. Muchísimas gracias, viceministro. Y quiero ahora justamente poder conversar un poquito con Laura Durana, directora de Acotur, porque Laura, desde su rol como directora, pues ha tenido un gran liderazgo en este sector, y yo quisiera que nos pudiera contar un poquito qué necesidades han evidenciado y qué tienen los empresarios en temas de encadenamientos, en qué ventajas podría brindar una plataforma como Compra Lo Nuestro, que va a permitir justamente conectar esa oferta y demanda entre los empresarios del sector. Hola, Laura. Hola, Camilo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Saludo a Horacio y al señor viceministro también. Gracias por invitarme a este gran proyecto. Yo creo que esta es la apuesta que ha venido haciendo Acotur desde hace mucho tiempo, pero sin una plataforma. Y creo que hace parte, quiero pues no repetir lo que dijo el señor viceministro, pero hace parte del tan llamado y anhelado turismo sostenible. El encadenamiento es vital para mejorar la calidad de vida de los colombianos y para tener esa oferta mapeada y poderla conectar. Y esa es parte pues del eslabón un poco cortado que nos va a permitir encontrar a través de la plataforma para todos unas nuevas experiencias turísticas alrededor de Colombia. Yo creo que ahora además con la pandemia tal vez hay muchos empresarios que se han reinventado y que han buscado una cantidad de actividades nuevas en este paraíso que tenemos de país. Entonces poder conectar a esos DMCs grandes a nivel nacional con todos los operadores nacionales, pues finalmente nos garantiza para ambos lados una oferta diversa y un trabajo muy grande que hacen los locales para que los empresarios grandes puedan vender su oferta. Es importante ahí resaltar algo que decía el viceministro, y es que muchas veces esta gente, pues los operadores locales, se están quedando sin cómo saltar a vender su oferta para exportar, digamos, para trabajar y operar su servicio al turismo receptivo. Entonces, aquí vamos a poder tener una conexión directa con todos estos empresarios. Lo mismo también pues con las iniciativas de turismo comunitario. Entonces creo que es un gana-gana para todos, creo que le aporta directamente a la sostenibilidad, y el poder reconocer esas nuevas experiencias y encadenarla con los grandes hace que pues que la calidad de vida de los colombianos que están en las zonas apartadas mejore, y que además los turistas tengan unas nuevas oportunidades y nuestros empresarios encuentren lo mejor del turismo a nivel nacional para su oferta. Mil y mil gracias, Laura. La verdad es que ahora quisiéramos, yo creo que, aterrizar aún más lo que los encadenamientos y lo que desde el liderazgo de iniciativas clúster se puede buscar, porque justamente las micro y las pequeñas empresas dedicadas al turismo rural y de naturaleza, de aventura, han generado estrategias en la conformación de estos clústeres, y los clústeres tienen como principio eso, generar encadenamientos con el propósito de optimizar sus recursos, brindar servicios integrados y mejorar, pues obviamente, toda la oferta y el mercado al que atienden. Y aquí tenemos
Una de las personas que creo que mejor conoce lo que se ha venido haciendo, que es Horacio Wilches, el gerente del clúster de turismo y de naturaleza de Casanare. Y yo creo que Horacio, con toda la experiencia que tiene como empresario y líder del sector del clúster de turismo en Casanare, tiene una gran experiencia para contarnos cómo esto funciona en el territorio. Así que, Horacio, cuéntanos por favor cómo ves estas iniciativas y cómo a través de herramientas como las que estamos poniendo hoy a disposición de los empresarios podemos seguir fortaleciendo esos lazos y vamos a generar la reactivación en el sector. Muy buenos días, muy buen día, Camilo Fernández, presidente de Colombia Productiva. Cordial saludo, doctor Julián Guerrero, viceministro de Turismo. Cordial saludo a Laura Durana, directora de Acotur, y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de los diferentes medios digitales. Pues el departamento de Casanare es un departamento nuevo, emergente en turismo. Llevamos aproximadamente 5 años en este ejercicio de diversificación económica a partir de iniciativas clúster. Y esto surgió en un momento coyuntural para el departamento de Casanare cuando la economía sufre una caída importante debido a la caída internacional del precio del petróleo, una economía que estaba demasiado concentrada en el sector de hidrocarburos. Digamos, la Cámara de Comercio, bajo su liderazgo, decía apostarle a esa diversificación en el largo plazo y es mediante la herramienta de los clústeres. Iniciamos con una reflexión estratégica del sector. Digamos que lo primero que hicimos fue conocer, digamos, un poco la oferta del departamento de Casanare, su potencial. Luego analizamos la demanda, tanto desde el turismo de naturaleza, analizamos al cliente, los comportamientos, el gasto. Luego, como departamento, decidimos alinearnos con turismo de naturaleza porque el país está apostando a convertir a Colombia en un destino turístico de naturaleza. Digamos que ya con esa estrategia montada, lo que elaboramos fue una gobernanza basada en la iniciativa Cluster de Turismo de Naturaleza de Casanare. Esta reflexión, digamos, lo que nos permite ya, digamos, crear una visión compartida de futuro, digamos, una estrategia definida, y comenzamos a encadenar los diferentes eslabones horizontales del sector. Digamos que todos los eslabones tradicionales del turismo, como son alojamiento, gastronomía, guías, transporte, ¿sí? Digamos, ese es el encadenamiento horizontal que se presenta en la iniciativa Cluster. Después de este ejercicio, gracias a través de la cooperación suiza, digamos, creamos y también del apoyo de la Cámara de Comercio, las entidades y los empresarios del departamento, se crea un producto turístico para el departamento de Casanare, denominado Safari Llanero, que es la experiencia turística de la observación de fauna silvestre en su hábitat natural, mediante, digamos, en una cultura de vida auténticas como es la cultura llanera. Vemos que este producto se crea respondiendo a las tendencias de mercado. Vemos que había una tendencia de mercado de personas o turistas de naturaleza que querían ver fauna silvestre en su hábitat natural. Luego, un grupo de turistas que quieren tener contacto o tener experiencias con culturas vivas y auténticas, en este caso como la cultura llanera, y soportado en procesos de sostenibilidad de los territorios. Digamos que es muy importante tener en cuenta siempre el criterio de compra del cliente o lo que está viendo el turista. Digamos que se crea este producto, el cual, digamos, nos permite ya salir al mercado. Y ahí es donde sucede, digamos, la articulación vertical, o digamos, hacia arriba, de la proveeduría de cada sector. Digamos, en este caso, pues voy a nombrar unos casos muy puntuales de qué ha pasado en los diferentes eslabones y cómo la proveeduría, principalmente local, ha servido bajo esta metodología de encadenamiento. El Safari Llanero crea una marca olfativa inspirada en el mastranto, que es una planta que está en los llanos, y encontramos a dos emprendedoras de Yopal, que tiene una empresa, se llama Suspiros de Rosa. Esta empresa lo que decide es fabricar los amenities para las reservas, y digamos que el jabón y el champú esté hecho en Casanare, fabricado en Casanare por empresas locales, y con el digamos, ingrediente de que huele a mastranto, que es el producto que incluimos para que activar todo el tema sensorial en los turistas, olfativo, perdón. Digamos que entonces ya obtenemos pruebas locales, digamos que este producto que creamos diferenciador en el mercado, digamos que amplía la experiencia del turista. En gastronomía, digamos, estas reservas donde está el Safari Llanero, están trabajando ahora por incorporar proveeduría local, digamos que algunos alimentos son, digamos, los producen las personas o las comunidades alrededor de los
de estas reservas y nos permite, digamos, generar también esa proveeduría local y esa generación de ingresos en el territorio. También muchos hoteles o restaurantes ya están, digamos, consumiendo productos locales como el chocolate, lo están incluyendo, digamos, en los menús, chocolate producido en la región. También hemos encontrado un tema de proveeduría local ya en el eslabón de souvenirs. Estamos ya alojamiento, gastronomía. En souvenirs han pasado cosas interesantes. Digamos, una empresa como Amala, que incorporaba, digamos, que tenía productos inspirados en los animales que se ven en el safari llanero. Ahora, digamos, esta empresa, cuando inició la pandemia, pues decide crear tapabocas, estos tapabocas con las imágenes de la fauna silvestre del safari llanero. Ahora son comprados por algunos hoteles y algunos empresarios. También algunos platos, pocillos, utensilios que utilizan estas empresas llevan también el tema de la fauna silvestre y son creados en el Yopal. También tenemos casos muy puntuales como Florentino, una empresa que, digamos, el safari llanero con la iniciativa Cluster, se co-crea un diseño exclusivo de un sombrero. Y ese sombrero hace parte ahora de la experiencia y muchas empresas, agentes de viaje lo obsequian en sus planes turísticos o simplemente los venden en las reservas. Digamos que también hablar de proveeduría local a través de diseñamos unos peluches, las personas vienen y ven algunos animales en el safari llanero. Ahora también unas madres cabeza hogar del municipio de San Luis de Palenque comienzan a fabricarlos y comienzan a proveer esos productos a nuestros tour operadores y empresarios. Digamos que esto es muy importante y esto radica en un proceso también y quiero dejar un mensaje muy claro ahí, es que hay que aprovechar los modelos de emprendimiento, los sistemas de emprendimiento que hay en las regiones. Aquí nos ha ayudado mucho Sinergia, que es un modelo de emprendimiento que tiene la Cámara de Comercio del Casanare. De estas, muchas empresas han salido de este modelo de emprendimiento, han mejorado sus productos, los han sofisticado y los han adaptado al cliente. Digamos que es importante tener muy en cuenta cómo este producto, digamos, los productos, el cliente los valora y los aprecia más. Digamos que haber creado Safari Llanero y haber generado esta proveeduría local de productos, incorporar las comunidades, otros emprendimientos, empresarios, hace que la experiencia de Safari Llanero sea una experiencia más agradable, de mayor valor y mucho más apreciada por el turista. Digamos que eso le incorpora mayor valor y hace que sea más sostenible esa visita del turista. Digamos que eso es estratégico. Hice la invitación, ¿no? Si creamos productos diferenciados en el territorio, miremos la proveeduría local, miremos los emprendimientos, sofistiquemos los productos, adaptémoslos. Y yo considero, doctor Camilo, que digamos que desde Casanare esos emprendimientos son claves, le auguro pues muchos éxitos y yo creo que la idea es que empresas del Casanare y de muchos departamentos estén ahí y mejoremos la proveeduría y lleguemos a nuevos mercados. Digamos que en este momento considero que hay muchas empresas que pueden conquistar mercados que en este momento no están llegando y esta herramienta pues digamos que genera que se pueda dar este ejercicio. Le agradezco muchísimo por la participación, doctor Camilo. Gracias, Horacio. Yo creo que tú dices unas cosas claves porque yo estoy seguro que al principio les pudo haber costado sudor y lágrimas haber encontrado esas empresas que producían esos jabones de Mostrant, esas empresas como Florentino que producen los sombreros. Y justamente lo que nosotros queremos hacer es facilitar esas colecciones. Queremos además que no solamente se puedan conectar con las empresas que están prestando los servicios del safari llanero al que me quiero apuntar y apenas me pueda escapar, estoy seguro que me voy a volar por allá y voy a llevar al viceministro que también es un conocedor de los temas. Pero lo que queremos es justamente eso, que a través de esta comunidad y que los empresarios a través de Compra Lo Nuestro se hace gran clúster nacional donde de pronto esa emprendedora y empresaria del Casanare que está vendiendo sus jabones demostrando de pronto se los pueda vender a una empresa de turismo, de aviturismo en el valle, o alguien que esté en el eje cafetero. Entonces, que esos productos no solamente se conecten con los emprendimientos y con las iniciativas de turismo en el Casanare, sino en todo el país. Así que la verdad, me entusiasma mucho porque estoy seguro que no es tan fácil, ya seguro ustedes lo han logrado hacer, pero queremos es hacer uso de la tecnología para conectar todos esos productos de calidad que sabemos
y que lleguen a todo el país. Además, soy coleccionista de sombreros, así que estaré buscando a Florentino para ver cómo puedo llegar a uno de sus productos. Así que qué bueno, Horacio, conocer esa experiencia, y queremos que todos esos emprendedores allá de tu clúster se registren a Compra Lo Nuestro para que puedan conectar sus productos con toda la oferta nacional. Y además, otra de las razones que nos trae el día de hoy aquí es justamente que, pues, no solamente queremos conectar a esos empresarios y por eso hablar de la comunidad de turismo en Compra Lo Nuestro, sino que también lo que nos trae el día de hoy es contarles que justamente a esos empresarios que se registren van a poder tener un certificado de la Universidad IE gracias al apoyo de la OMT. Y para eso quiero pasar entonces justamente ahora de nuevo con el viceministro de Turismo a que nos cuenten en qué consisten esos certificados de la OMT y la IE University. Gracias, Camilo. Y sí, efectivamente tenemos hoy también esta, pues, muy buena noticia de que la Organización Mundial del Turismo junto con el Instituto de Empresa han creado un programa, un curso de introducción a la gestión de la industria turística, un curso que, pues, es enteramente gratuito, que tiene una duración de 4 semanas y en donde la misma OMT le ha ofrecido a Colombia un número de becas para la certificación de este curso, y queremos, pues, anunciarlo el día de hoy como una oportunidad para quienes se inscriban, digamos, en el programa, en la plataforma de Compra Lo Nuestro, para que puedan hacer uso de estas becas que tienen pues temas muy interesantes para tratar, entre esos contabilidad financiera, big data, mercadeo digital, transformación turística, en fin, temas de sostenibilidad también, muchos temas interesantes y relevantes para quienes tienen interés y ganas de mejorar la competitividad y la productividad de sus empresas. Así que, anunciar esta buena noticia, invitar a todas las personas a que se postulen y a que participen de estas becas. Y, pues, no sé, Camilo, si usted nos quiera contar un poquito más en detalle en que cómo se hará, digamos, la entrega de estas becas, el procedimiento, etcétera, para poder participar. Claro que sí, viceministro, muchas gracias. Lo primero es que vamos a tener hasta 85 beneficiarios para este certificado. El viceministro lo decía muy bien, el curso es gratuito, pero el certificado tiene un costo de cerca de 49 euros, y lo que buscamos es, primero que todo, darles tranquilidad. Todo ese paso a paso ya va a estar aquí en el chat, tanto del Facebook como del evento, así que ustedes ahí van a poder conocer todos los detalles, pero básicamente lo que tienen que hacer es diligenciar ese formulario que estamos poniendo ahorita a disposición de todos ustedes a través del chat, en el link que pueden encontrar ahí. Como es un curso, necesitamos que tengan un requisito de dominio del inglés para poderlo tomar. Algo muy importante y muy sencillo: deben registrarse en Compra Lo Nuestro, que, como les dijimos, es completamente gratuito, y no solamente le va a ofrecer este beneficio del curso, sino la posibilidad de conectarse con empresas, acceder al sello de Compra Lo Nuestro, acceder a códigos de barras, anuncios de compras, etc. Hagan ese registro a Compra Lo Nuestro. Adicionalmente, deben entonces ahora sumarse a la comunidad de turismo, porque queremos crear ese ecosistema, ese clúster nacional, para que todas las empresas de ese sector puedan conectarse y generar negocios. Una vez pues hayan hecho esto, serán los primeros que se registren y hayan cumplido con estos requisitos de registrarse en Compra Lo Nuestro, hacerse miembros de la comunidad, van a poder entonces poder participar. Con un último paso, deben hacer un post de oferta o de demanda, qué están ofreciendo o qué están necesitando, o subir un contenido de interés en esa comunidad, porque lo que queremos es justamente despertar ese espíritu de colaboración y de conexión dentro de la comunidad. Entonces, los primeros que se registren, que hagan parte de la comunidad y que hagan un post, van a poder acceder a este curso y con ese certificado que va a salir gratuito para ustedes, que tiene un costo de 49 euros. Así que estamos muy, muy entusiasmados
porque puedan participar de este curso que, como lo dijo el viceministro, tiene una oferta muy interesante y muy pertinente para ustedes. Y antes de cerrar, yo quisiera de nuevo quizás darle la palabra a Laura y a Horacio para que nos hicieran algún comentario final de cierre sobre pues, lo que estamos haciendo en Compra Lo Nuestro y este curso que nos está dando la OMT. Laura, adelante. Bueno, no, yo creo que todas estas iniciativas de verdad como empresarios y hago un llamado a todos ellos, es hay que acogerse, hay que sumar, hay que conectarnos y generar sinergias que nos permitan a todos pues, la reactivación y la profesionalización del sector. Me parece también espectacular poder conectar con las otras industrias y poder generar en esas experiencias un valor agregado en donde los huéspedes se vayan algo, con algo más, o los turistas, perdón, se vayan con algo más de lo que ha hecho alguna empresa regional o local en Colombia. Entonces creo que es un gana-gana para todos. Considero muy importante para todos sumarnos en esas campañas y ojalá, como dice el viceministro, ese porcentaje tan bajo que está del sector turístico crezca un montón. Por nuestra parte, desde Acotur, para ustedes, cuenten con que recibirán todos los empresarios la información detallada para que nos sumemos y sigamos aportándole al desarrollo sostenible de la industria turística. Mil y mil gracias, Laura. Ahora, Horacio, a Casanare hay que decir yo voy y yo quiero ir además al Safari Llanero próximamente, así que espero poderlos visitar muy, muy pronto por allá con la familia. Así que, ¿qué comentarios de cierre nos quiere dejar? No, Camilo, pues cordialmente invitado al departamento de Casanare a vivir la experiencia del Safari Llanero, digamos que es la tierra del encanto salvaje. Pues hacer una invitación a los empresarios que aprovechemos estas herramientas. La verdad, en este momento de esta situación económica nos va a permitir conquistar más mercados. Pero hay que tener en cuenta que hay que adaptarnos mucho al cliente, hay que comenzar esos procesos de mejorar los productos, adaptarlos a cada región, a cada destino de mercado, para poder conquistar, digamos, un poco más esos clientes que están en cada territorio. También hay que mirar las posibilidades de acciones intercluster. Me parece clave que cómo nos articulamos con los clusters que hay, creativas, clases de metalmecánica que puede fabricar algunas máquinas o piezas especiales para mejorar los productos. Me parece que es clave y estratégico esas acciones intercluster o intersectores. Mejorar sus productos para que la experiencia del turista verdaderamente sea mucho mayor, sea más placentera, más agradable y que siempre se hable bien de nuestros territorios. Me parece una herramienta también importante para que departamentos de pronto que no han sido muy visibles o digamos, puedan acceder a nuevos mercados. Me parece que rompemos una barrera que teníamos ahí a veces de acceso a nuevos mercados y esta herramienta pues es clave para eso, en esos diferentes, digamos, de nichos de mercado. Y no, pues invitarlos, indicadamente invitados al Casanare a vivir la experiencia. Digamos que por nuestros amaneceres y atardeceres decimos que somos la tierra que saluda y se despide con colores y de nuevo cordialmente invitados. Así es. Tenemos que ir al Casanare a disfrutar de esa tierra tan hermosa, de ese safari llanero. Antes de darle las palabras de cierre al viceministro, yo quiero es de nuevo invitarlos a todos a que se sumen a Compra Lo Nuestro, de que también visiten las páginas de Colombia Productiva porque tenemos múltiples servicios para todos los empresarios del sector de turismo a través de fábricas de productividad, a través de certificaciones, a través de apoyo en temas de calidad. Así que decirles que nos visiten en www.colombiaproductiva.com, que se registren en Compra Lo Nuestro, que tenemos que reactivar este sector, que tenemos un país único, que tiene un sinnúmero de oportunidades. Aquí Horacio nos contó lo que se puede hacer en el Casanare, pero todas nuestras regiones tienen unas oportunidades maravillosas. Así que los invito a que viajemos por Colombia en este fin de año. Viceministro, las palabras de cierre. Y de nuevo yo agradeciéndole a la OMT por su generosidad también con las certificaciones. No, solamente quisiera cerrar dando las gracias, Camilo, a Colombia Productiva, en cabeza suya, y también al equipo, a Marcela Uribe, a Andrea Parrado, Javier Andrés Escobar, que está aquí también con nosotros, por todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto para poder convertir esto en una realidad. Un saludo muy especial para
Laura, para Horacio, y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y un feliz día y un buen fin de semana.